que más mal te cae en la farándula? En el, ¿no? La que más detesto y odio. ¿Alguien sabe? Sí. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? No le preguntemos nada. Es que, no sé, es algo natural. O sea, no lo soporto. Tan simple como es. No. Y si lo vas a traer, que se siente por otro lado. A ver, vamos a ver. No sé, pues no hay mucho sitio. ¡Adelante, Chivoli! Yo te voy a pedir un favor. A ver, dime. Yo quiero que leas estas flores. Lo que dice aquí, por favor. Ay, qué lindo. Para uno de los mejores equipos de producción que he conocido, felicitaciones, chicos, a todos mis chicos, a todos los chicos y chicas. Andrés Hurtado Chivoli, muchas gracias. Tienes un lindo ¿Sabe por qué? Porque para juntarme con este demonio, o sea, han tenido que hacer muchos malabares, pero lo único que te puedo decir, ¿dónde me voy a sentar? Vamos a ver, ¿tú tendrías un inconveniente? Tú más bien conduces el programa de acá y yo me siento aquí. ¡Ay, terrible! O sea, tú sí también, al igual que ella, tendrías problemas en sentarte ahí. Claro, pero si yo estuve sentado ahí, desde que yo ingresé... Perdón, Maritere, antes que nada déjame decirte, porque yo no me guardo nada, que me parece la más grande hipocresía las rosas que ha traído este señor. Como siempre, con sus ridiculeces, con sus sobonerías. Bueno, si me va a faltar el respeto, yo me retiro de aquí. ¡No, por favor, no! ¿Puedes mantener la cordura? Es que no lo soporto. ¿Para qué traer rosas? ¿Y por qué no te, y tú por qué no te vas al cementerio si no me soportas? Ahí, ese es tu sitio. Prefiero no... Bueno, no voy a tener que sentarme, discúlpame. Porque tampoco puedo estar parado. Tú eres la conductora, ¿no? No, yo te agradecería que como parte de este encuentro, ¿no? Me puedes sentar a tu lado como una manera de... No, me pedí que eso es demasiado pedir. Eso no. Eso no, dice. Ya, por ti lo voy a hacer. Por ti voy a entrar. A ver, aquí. Se te está saliendo el calzón, por si acaso. No, ese se sale solo, déjame. ¿Me hablabas a mí o a Chuy? No, a ti. Ah, del calzón, pensé que era él. Bueno, y tú, Chivoli, y ahora sí, quisiera saber qué sientes tú cuando lo escuchas hablar de ti, cuando lo escuchas hablar, romper tu calendario. Él es feliz. Él es feliz, él es como Isabela, igualito. Él es feliz, él me llama a mi oficina, él me llama, para que por favor hable de él. Así hable de basura, me llama. ¿Verdad, Chivoli? Ay, por favor, me manda tamales, tortas, me manda de todo. Me encanta. Me deja sin palabras porque, en primer lugar, no tengo el gusto de conocerla. Ni lo tendrás. Siempre se ha dedicado este engendro a hablar de mí. Siempre se ha dedicado a decir todo lo que quiere, pero en mi vida la he conocido, ni en pelea de perros, y ni siquiera la quería conocer. Con mi familia no te metas, ¿ah? Con mi familia no te metas. Y no sé por qué estoy sentado acá. O sea, tú no le tienes odio. Yo le puedo decir que lo odio aquí en tu programa, sí, mirándolo a los ojos. Todo el mundo sabe que lo odias, no es ninguna novedad. Pues, bueno, pero es que yo se lo quiero decir así. Díselo, frente, pues. ¿Sabes qué, Chivoli? Míralo, no me mira. No puede. No puede mirarte a los ojos, ¿no? Hay algo ahí. No te miro. ¿Sabes por qué no te miro? No hay quien me pase el huevo en la noche. Chivoli, claro. Esta noche no tiene, pues toda la noche chillito sobrado. Bueno, pero digamos ya, la última pregunta y hablando con franqueza. ¿Te hace un favor al hablar de ti realmente? Como dice
Bueno, Cali, hay gente como Isabel, hay gente que vive de eso, ¿no? De la vamos a hablar fuera de broma, ¿ya? Te voy a decir la verdad. ¿En serio? No puedo. No, es que... DC me encanta y se acabó. No. Yo estoy 4 meses fuera del aire desde que salí de Rita de América. Hoy estoy en Astros. Pero hasta ahora no te hemos visto. Ya me van a ver pronto. Espero, ya. En tu mismo horario. No te lo recomiendo porque estás saturado ese horario. Lo que sucede es de que 4 meses Magali me ha mantenido vivo. 4 meses. Bueno. 4 meses que habla de ti. ¿Verdad? Ella... ¡No me toques! Ya. Ella te mantiene en vigencia. Me ha mantenido en vigencia. Yo no te he querido... En la orejita. Un beso sexy en la oreja. ¿Sofo? No hay nada, ¿verdad? Bueno, ya se sabe, todo el mundo sabe que el fuerte Mascari son sus piernas. Gracias a todos por compartir, por alegrar esta noche. Lo he dejado con hipo. Le he sacado hipo. Gracias a ustedes, gracias a los lolos, gracias a la peña tan bonita. Gracias a Lucía, especialmente también. Orlando, Mónica, Tiboli. Ay, ¿cómo Mascari. Me puedes agradecer a esto, por favor? Debería agradecer estar acá, no tú a él. Pero también en verdad, gracias a gente como él, es que tú puedes hacer tu programa. Porque si no, que escribirías todos los días. Una con otra. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Sí, Bueno. Solo porque le tengo alergia a los chanchos.